¿Qué tal amigos? Yo sinceramente leo la prensa, escucho luego las tertulias post partido, en radio, en televisión y sinceramente no sé qué partido he visto yo, ya me hacen hasta dudar. Vamos a ver lo que han estado diciendo en los distintos medios de comunicación después de ese empate a uno entre el Real Madrid y el Betis en el Benito Millabanín, porque yo por ejemplo ayer cuando acaba el partido de más, hago el directo con vosotros aquí en el canal, nos ponemos a analizar un poquito todo lo que ha ocurrido y sinceramente estoy bastante alineado con lo que dijo Ancelotti en rueda de prensa, que era lo vamos a poner y creo que bueno pues fue un partido del Real Madrid disputado donde creo que bueno durante un buen tramo del partido fue superior al Betis pero sí que hubo fases donde hubo cierta alternancia y sobre todo también que el equipo se cayó en el tramo final del encuentro además también pues bueno tenéis en el, en el canal ese vídeo sobre el arbitraje que creo que ayer una vez más pues volvió a perjudicar al Real Madrid vamos a escuchar lo que dijo ayer Carlo Ancelotti en rueda de prensa me gustaría que fueseis dejando en los comentarios vuestra opinión acerca del partido y después vamos a ver qué es lo que que plasman los medios de comunicación de este país. Porque a mí sinceramente me sigue dejando anonadado, me sigue dejando pues, bueno, estupefacto ¿no? con lo que dicen en las radios y en las televisiones y periódicos de este país. Ha sido un buen partido, igualado, competido, creo, jugado bien por ambas partes, Resultato, resultado correcto. Creo que, creo que hemos encajado el gol cuando el partido estaba bastante bajo control con una pérdida, eh, pero creo que el resultado ha sido, creo que por el esfuerzo que ha hecho el Betis, no merecía perder este partido, lo ha jugado bien como nosotros. Estas eran las palabras de Carlo Ancelotti en rueda de prensa después del partido con las que estoy muy de acuerdo, ¿no? Pues bueno, un partido en el que además, bueno, el final se volvió un poquito loco y donde sí que es verdad que Isco tuvo ese remate al larguero, pero pues también es verdad que el Real Madrid tuvo otra ocasión con un remate cruzado de José Lu que se fue por poco, por esa ocasión de José Lu se ha obviado en todos los medios de comunicación. De esta manera, el marca, ya sabéis, diario extremadamente madridista, pues dice, Ruival castiga la desconexión del Madrid. Yo no considero ayer que el Real Madrid... Madrid se desconectase del partido. Yo creo que ya en el tramo final del encuentro, a partir del minuto 70 más o menos aproximadamente, pues bueno, se le empezó a notar un poco las bajas que está teniendo durante esta temporada, bajas muy importantes, no lo olvidemos, jugadores como Courtois, como Milita, o como Camavinga, como Suamani, como Vinicius, en fin, jugadores muy, muy importantes dentro del, del Real Madrid que están lesionados y que parece que ahora por fin volveremos a, a ir recuperando, pues bueno, el Real Real Madrid lo está notando, eso en los partidos, y pues bueno, le dan mucho mérito al Betis, que es verdad que hizo buen partido, pero claro, se trata de ensalzar mucho la parte negativa del Real Madrid, ¿no? En ese sentido, también dice Pellegrini, hemos estado más cerca de los tres puntos. Yo aquí con, con Pellegrini no estoy para nada de acuerdo, eh, creo que es verdad que tuvieron esa última ocasión, que yo creo que a ellos les deja muy mal sabor de boca, ¿no? Porque tienes un remate al palo en el minuto 90 de, de partido con el que te puedes terminar llevando los tres puntos. Ante el Real Madrid, pero durante la primera parte, yo creo que el Real Madrid fue superior y al inicio de la segunda parte también, hasta que el Betis no se encontró ese gol con un zapatazo de, de Rival, que bueno, que le salió ahí eh, como le podía haber salido fuera del estadio, ¿no? Son disparos que, que normalmente no suelen, no suelen entrar como el de entró ayer al, al jugador del Betis. Pues bueno, con ese gol empató el Betis el partido y luego ya, pues bueno, sí que es verdad que cambiaron ahí un poco las dinámicas del encuentro y los estados de ánimo. En este mismo sentido y en esta misma línea, otro de los periódicos que supuestamente, pues bueno, es madridista o al menos nos quieren hacer creer eso, es el, el As, que dice Bellingham cumple el Madrid, ¿no? Dice el inglés vuelve a marcar pero un Betis Correoso le saca un trabajadísimo empate al equipo de Ancelotti, gracias a un zapatazo de rival. Rodrigo pidió un penalti, Lunin, titular, brilló otra vez. Por cierto, lo de Lunin, pues bueno, yo creo que todos veníamos reclamando que hubiese un poquito de meritocracia en la portería, y ayer, pues bueno, continuó Ancelotti apostando por el meta ucraniano y creo que volvió a dejar pues muy buenas intervenciones. No tuvo culpa del gol, tal vez podría estar, haber estado un poquito mejor colocado, pero no sé si eso habría posibilitado que hubiese evitado el gol del. Del Betis, pero como podéis ver, pues bueno, de nuevo ensalzando la, la figura de Bellingham, máximo goleador del Real Madrid, que volvió a marcar un muy buen gol y que dejó muy buenos detalles, aunque para mí el mejor del partido fue Rodrigo, que estuvo volviendo completamente loco al, al Betis por esa banda izquierda de ataque del Madrid. Y dice, el Madrid no cumple, pero bueno, aquí como podéis ver, pues bueno, Rodrigo pidió un penalti, ya visteis en el vídeo de ayer sobre el arbitraje, que todos estos... Expertos arbitrales no que están en los medios de comunicación que no terminan de, de ser, eh, no son expertos, son ex colegiados que muchos de ellos, pues bueno, se labraron una amplia y, y exitosa carrera al son que iban marcando Enríquez Negreira y Victoriano Sánchez Arminio en el Comité Técnico de Árbitros. Mientras el Fútbol Club Barcelona, pues bueno, iba regando con esos millones de euros todas las, las temporadas, y están ahora mismo, pues Pérez Burrul y eh, y compañía están en los medios de comunicación, ya sabéis a blanquear las actuaciones del colectivo arbitral que nunca absolutamente nunca se confunden y menos si ese error perjudica al Real Madrid vamos a seguir viendo más cositas que hay en los medios de comunicación porque también en el Diario As dice Bellingham necesita ayuda no de nuevo pues bueno generando esa corriente de opinión en torno al Real Madrid de que fue un mal encuentro cuando yo ayer al Real Madrid le vi muchos tramos del partido donde estuvo dominando por completo tal vez nos faltó pues algo más de acierto en la segunda parte, ¿no? Después de ese golazo de Bellingham para haber terminado de matar el partido. A lo mejor tal vez lo que nos falló es que en la primera parte nos hubiesen pitado ese penalti de Rodrigo o que, pues bueno, nos hubiesen mostrado una imagen mejor para decidir si Jude Bellingham estaba en fuera de juego o no, que yo creo que estaba en fuera de juego, pero nuevamente con las líneas del bar ya sabéis que en este país tenemos que hacer un acto de fe y tenemos que creérnoslas a pies, a pies juntillas. Pasando del diario, nos vamos a ir al diario Sport, de estos es verdad que no esperaba absolutamente nada, pero dice Isco perdona la vida a un Madrid muy flojo en Sevilla, el cuadro de Ancelotti se lleva un punto y gracias del Villamarín tras un partido en el que se ha diluido en la última media hora y en el que la ley del ex se ha estado a punto de cumplir al final. Oportunidad de oro para el Real Madrid y Barça este domingo en el derby catalán tras el tropiezo madridista. ¿no? Aquí, pues bueno, es verdad que es un periódico eh, muy pro Barça, eh, pero vamos, yo no creo que el Real Madrid estuviese muy flojo ayer en Sevilla. De hecho, pues bueno, la mayor parte del partido, ya os he dicho que creo que fue superior. Así que a mí me alucina bastante pues bueno, todo lo que se viene eh, plasmado aquí. Tal vez esté un poquito más en línea con lo que dice aquí Mundo Deportivo de que el Real Madrid tropezó ante el Betis en un partido que yo creo que estuvo muy a favor del Real Madrid para haberlo sacado. Adelante, pero como podéis ver, con el As, con el marca, con el eh, con el Sport. Y como vamos a ver ahora con las radios, pues bueno, no estoy eh, nada de acuerdo. Bellingham adelantó al Real Madrid y Rival empató para el Betis en un gran partido. O sea, es que creo que fue un muy buen partido de fútbol ayer, el que vimos. Bueno, muy buen partido de fútbol, fue muy entretenido, ¿no? El partido que nos dieron Real Madrid y Betis, con dos equipos que estuvieron buscando la portería rival constantemente. Y tal vez, pues bueno, no terminamos de sacar esos tres puntos del, del Benito. Villamarín. Vamos con las estadísticas del encuentro así rápidamente porque como podéis ver, pues bueno, estuvo todo bastante repartido. A mí el tema de la posesión me da bastante igual, pero bueno, el Madrid tuvo el mayor tiempo de, de posesión y como veis en cuanto a disparos, pues 14-12, todo bastante igualadito, equilibrado y las ocasiones claras, claras de ambos equipos, pues bueno, creo que estuvieron bastante, bastante repartidas. ¿no? En la cadena ser, pues bueno, continúan también aquí Jude Bellingham y Aitor Rival protagonizan un duelo de golazos en el villamarín el inglés adelantó a los blancos después de un gran detalle técnico por el lateral verde y blanco hizo el empate a uno con un disparo desde 30 desde 30 metros no la verdad es que bueno pues tuvo ahí la suerte de que de que salió ese remate a la mismísima escuadra y nos empataron el partido porque sinceramente creo que sin ese gol el Betis no habría tenido la eh, energía necesaria para tener, para mostrar esa reacción en el tramo final del partido si es que el Real Madrid tenía bastante bastante controlado el encuentro y en en la cadena Copeh en el Real Madrid empató en el Villamarín y sigue líder a la espera de lo que haga el Girona. Sinceramente, en el partido de esta noche entre el Barça y el Girona a mí me da igual lo que ocurra, si gana el Barça que sinceramente espero que no gane, un empatito entre los dos estaría bien o si no que gane el, el Girona, en el caso que gane el Barça, el Real Madrid va a seguir eh, líder, le va a meter un punto más al, al Girona que seguirá segundo en el caso de que empaten, pues bueno, se queda todo como estaba y en el caso de que gane el Girona, pues bueno, tampoco considero que sea un drama que el Girona se ponga líder dos puntos por encima del Real Madrid y en ese caso le habremos metido un punto más al FC Barcelona al que, pues bueno esta temporada le hemos estado viendo muchas carencias en el juego y sinceramente pienso pienso que si está en esos puestos altos de la clasificación y todavía optando a engancharse al liderato de la liga es porque se están encargando de mantenerle ahí arriba. Ya hemos visto decisiones arbitrales esta temporada que han favorecido al Barça por mucho que otras en las que se ha arbitrado bien nos lo quieran pintar en los medios de comunicación que han sido perjudicados, que es algo totalmente delirante. Y para ir ya eh, desmontando a toda esta caterva, ¿no? De periodistas y demás, ¿no? Como eh, pues te dibujan una realidad en los medios de comunicación que sinceramente creo que no es la que nos están vendiendo. Ayer en la rueda de prensa eh, posterior al partido a Carlo Ancelotti parecía que estaban, eh, pues bueno, con ganas de sacarle algún titular hiriente en contra del, del Real Madrid, ¿no? Que mostrase su enfado, que estuviese triste por el encuentro. Pero la verdad es que también estoy, pues bueno, muy en la línea de lo que dice Carlo Carlo Ancelotti. Vamos a escucharle. Muchas gracias. Si queréis que no estoy satisfecho, os digo, no estoy satisfecho, ma eu estou satisfecho Queréis que que diga estoy muy triste, enfadado. No és es así, estoy contento. Ahí teníais las palabras de, de Carlo Ancelotti al final. ¿Dónde? Joder, pues bueno, estaba contento con el partido. Se podrían haber cambiado cosas, se podrían haber mejorado algunos detalles. Yo creo que al final, ayer, el empate está marcado por los detalles, tanto en contra del Real Madrid como a favor que se podía haber llevado el, el partido el, el Betis. Y, y bueno, es lo que terminó marcando ahí el encuentro, esos detallitos, ¿no? Así que bueno, me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios sobre lo que han dicho en los distintos medios de comunicación, si estáis de acuerdo con lo que se plasma en esos. Diarios y prensa madridista, ¿no? La caverna, la central lechera. Y si no, pues bueno, dejadme ahí vuestras impresiones sobre el partido. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias por haber estado un día más conmigo. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.